Hola a todos, bienvenidos a Violín Karaoke, yo soy Hermes Padilla. El día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Habana de Camila Cabello. Es una canción muy divertida con algunos retos técnicos nuevos a los que nos tendremos que enfrentar. Y sin más, empezamos con la escala. La escala en la que se encuentra esta canción es la escala de sol menor que ya habíamos visto previamente en otra de las canciones. Y con la diferencia de que esta llega hasta cuarta posición en la canción. Quinta posición para nosotros de una vez para poder tocar la escala de sol menor a 3 octavas. Así que comenzamos con la escala. Bueno, el primer pasaje con el que nos encontramos, donde tenemos que hacer un cambio de posición, que es a tercera posición, es en el compás 21, donde tenemos la siguiente figura. Para esto estamos haciendo un cambio de posición con el segundo dedo, en la nota sol, en la cuerda de mi. Después de la nota sol, sigue nuestra nota re, que es con cuarto dedo ya en tercera posición. Estamos haciendo nuestro desmangue para el cambio de tercera posición con el segundo dedo. El segundo dedo en la tercera posición le corresponde a la nota si bemol en esta escala. Entonces, esa va a ser nuestro punto de llegada a la hora de hacer nuestro desmangue de sol a si bemol. Una vez que nuestro segundo dedo se encuentre perfectamente en si bemol, el resto de los dedos ya caen en su lugar. De esa manera hay que estudiarlo lento, agregando esa nota fantasma que es nuestro punto de llegada después del desmangue. El si bemol que no existe. Lo que sigue lo mantenemos en tercera posición, fa. Y después bajamos a primera posición. En el compás 25 se repite la misma figura. Entonces, este desmangue a la nota si bemol, es, como les digo, es una nota fantasma, este si bemol no debe de escucharse, pero siempre tiene que estar ahí para que nuestra afinación esté siempre segura. Este desmangue así de amor es una manera en la que lo podemos practicar lento. En el compás 54 encontramos otro brinco a una nota alta que tenemos ahí, un mi bemol. Para esto vamos a hacer nuestro cambio de posición con el primer dedo de la nota fa. Compás 54, primera nota. Cambiamos a la tercera posición, la nota La, que es la siguiente nota. Y el mi bemol lo vamos a hacer con una extensión con cuarto dedo. Nuestra tercera posición, naturalmente, nuestro cuarto dedo cae en la nota Re. El mi bemol está solo medio tono arriba y como estamos en una posición alta, la distancia se vuelve un poco más reducida. Realmente no hay que extender tanto, es poquito nada más. Y regresamos a la primera posición. Y se repite un par de veces esta misma figura. En el compás 60 tenemos la misma figura que acabamos de hacer. Terminamos nuestra nota re con el tercer dedo.
Y en el compás 61 comienza una sección diferente, donde tenemos silencio, negra, 1, 1. Para esto nos vamos a haber quedado en esa cuarta posición, donde nuestro tercer dedo está en la nota re. Nuestro primer dedo queda en la nota si bemol. Luego sigue do con segundo dedo. Y luego mi bemol otra vez con cuarto dedo y re natural con tercer dedo. De toda esa parte nos quedamos en esa cuarta posición. Si no se encuentran muy familiarizados con la cuarta posición, en la cuerda de mi en particular, pueden ustedes pensarlo como si estuviéramos en primera posición en la cuerda de la. ¿Sí? Es exactamente la misma disposición de los dedos. Si tengo re con tercero, si bemol con primero, do con segundo. Si lo piensan como si estuviéramos en primera posición en la cuerda de la, se vuelve un poco más sencillo porque, como les menciono, es la misma disposición de los dedos, nada más en distancias un poco más compactas. Y toda esta sección, hasta el compás 68, nos mantenemos en esta cuarta posición sin ningún problema. Ahora, en el compás 68 tenemos un grupo de semicorcheas, a las cuales tenemos que regresar a la tercera posición. Nuestra primer nota del compás 68, después del silencio, es un do con segundo dedo. Bajamos nada más una posición hacia atrás. Encontramos nuestro re natural. Todo eso lo hacemos en la tercera posición. Para lo que sigue, como tenemos un cuarto dedo ahí que vamos a ocupar para nuestro mi bemol, vamos a regresar a esta cuarta posición, que como les menciono, es exactamente lo mismo que estar en primera posición, pero en la cuerda de la. Entonces es realmente no muy complicado. Todas las notas, aunque cambiemos de cuerda, sigue siendo la misma disposición que en la primera posición. En este caso sería primera posición en la cuerda de la y cuerda de re para el sol. Misma digitación. Cuando llegamos a ese la, en nuestro penúltimo compás, la segunda nota, para tocar ese la tenemos que regresarnos a tercera posición, que realmente es medio pasito, medio tono hacia atrás. Realmente no es un salto muy grande. Y terminamos nuestra última nota con el cuarto dedo en la cuerda de la, que sigue siendo nuestra tercera posición. Y pues bueno, amigos, eso es los pasajes más complicados de esta canción Habana. Realmente la mayoría de la pieza se encuentra en primera posición, inclusive si lo pensamos cuando estamos en la parte alta, que es nuestra cuarta posición. Realmente esa cuarta posición tiene la misma disposición de los dedos que nuestra primera posición, nada más que en otra cuerda. Entonces, al momento de pensarlo de esta manera, se vuelve muchísimo más sencillo. Muchas veces llegamos a un bloqueo mental por el simple hecho de ver muchas notas demasiado altas, pero en este caso la disposición de los dedos es exactamente la misma y la distancia de los dedos debe ser nada más un poco más cerrada, ya que como estamos en posiciones altas, la distancia se acorta. Pero es una pieza muy muy sencilla que nos va a ayudar mucho a prepararnos para tocar nuestra escala de sol menor melódica a 3 octavas. Y para acostumbrarnos a tocar en esta cuarta posición, que muchas veces nos da mucho miedo, pero no es para tanto. Por mi parte es todo. Feliz karaoke. Hasta la próxima. Gobierno de México.